Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer unas acuarelas salpicadas. Eso significa que vamos a botar la pintura. Primero vamos a ocupar un poco de agua para darle un poco de forma a las imágenes que vamos a hacer. En este caso vamos a hacer un pájaro. Agarramos un poco de color para darle la forma general y que se vaya expandiendo. Agarramos más pintura y salpicamos todo nuestro papel. Aplicamos todo nuestro papel que la misma acuarela vaya agarrando su forma. Una vez que aplicamos un primer color, vamos a aplicar un segundo color. En este caso sería el pico de nuestra ave. Dejamos que seque nuestra acuarela mientras haremos otro ejercicio de igual forma. Trazamos primero con agua la forma de nuestro flamingo y posteriormente mezclamos un poco de rosa y rojo y aplicamos una primera capa. De igual forma salpicamos la pintura. Con un tono verde vamos a aplicarle para hacer el ojo. Para trazar el pico primero vamos a ocupar un tono azul para las primeras sombras. Agregamos un tono más oscuro para algunas sombras y darle tono a algunas plumas. Una vez que ya secó un poco nuestro color, vamos a agregarle un tono oscuro para trazar el ojo y definir un poco el pico. Lo mismo haremos con este segundo ejercicio. Trazamos los oscuros del pico y el negro de nuestro ojo. Vamos a aplicar un último color a nuestros dos últimos ejercicios, el rojo más oscuro. En este caso vamos a trazar en uno una ala y en otro los oscuros del cuello. Espero les haya gustado este ejercicio de acuarela salpicada. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.